Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando, trajeron la tarea de matemática. Aquí está. ¿Y la de ciencia? Aquí está. ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos. ¿Y los colores? Aquí están, ve. ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está, ve, ya la estudiamos completa. ¿Y las calculadoras para la clase de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están. Pero hay algo que sí no han traído, las maquetas. Aquí está. ¡Larín y Chola aún no se han alistado! Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? Para los trastes, eso sí no los han lavado. ¿Qué decía, mamá? Su ropa, esa sí no la han doblado. ¿Cómo decía, mamá? La limpieza, eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza. ¿Qué decía, mamá? Ese es su deber hacerlo, y vámonos para la escuela. ¡Ey, limonada! ¡Ey! Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde, pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo. ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle, pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey, si llegan a revolver esas tres cosas, le parto la cara a los tres! Cuando tu abuela te quiere regalar dinero. Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo. Después, abuela, que voy a perder. Y yo que te iba a dar 20 dólares. ¿Quiero ver, abuela? Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo. Gracias, toma tus 20 dólares. ¡Gracias, abuela! Hijito, ¿me ayudas con una bolsa de comprados a guardar? No, abuela, eso llévelo usted a la cocina. Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras. Viéndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita. Ahorita la voy a dejar, abuela. Gracias, hijito, toma. Gracias, abuela. Feo. Ve y este perrito. Feo. Feo. Ey, amigo, ¿usted es el dueño de ese perrito? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo. Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla. Al día siguiente. Bueno, al parecer le pusieron el vestido. ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos. Niños, antes. Vaya, niños, tienen que copiar esta clase ya. Sí, profesora. Ah, pero ahora. Vaya, niños, tienen que copiar esta clase ya. Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo, terminé. Antes. ¡Ay, nunca lo puedo ganar! ¡Voy yo! Ah, pero ahora. Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. ¡Ah, diamante, 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 diamante! Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda. ¡Ah, está bien! Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda. ¡Ya voy! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Tráeme pan, sardina, cereal! Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí y ahora mande solo a mi hermanito. ¡Listo! ¡Deseo concedido! ¡Larín! ¡Anda a tráeme una coca a la tienda! ¡Ya voy! ¡Larín! ¡Larín! ¡Ya voy! ¡Quiero orina! ¡Quiero salsa negra! ¡Quiero una maruchán! ¡Quiero harina para pastel! ¡Larín, anda a botar la basura! ¡No! ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. ¡Ah! Bueno, ahí botas la basura cuando termines. ¡Sí, sí! ¡Yo voy! ¡Feo! ¡Ey! ¿Usted es el dueño del restaurante? ¡Sí! ¿Por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz. ¡Yo mejor me largo de este restaurante! ¡Por favor, no se vaya! ¡Hagamos un trato! Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida. Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día. Está bien. Al día siguiente. ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis. ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día. No lo vuelvo a hacer. Al día siguiente. Amor, vamos a comer al restaurante. No, ahí es muy caro y no cargamos dinero. No te preocupes por eso, amor. Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida. Ah, pues vámonos. ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo. Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela. ¡Sí, sí! ¡Ya voy, papá! Disculpame, hijo, por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños. Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela. Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón. Jamás en la vida te avergüences de tus padres. ¡Mamá, llegó el recibo de la luz! Quiero ver, hijo, cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste vos, ha de haber sido Alfredo. ¡No he sido yo! Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No, mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No, mamá, no he sido yo. No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes. ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza. Ah, sí. Pero igual, ustedes todos me agarran de donde yo lo dejo.
¡$100! Cosas que nunca pasarán. Ya tendimos toda la ropa, mamá. ¿Qué tendieron la ropa? ¡Ese es un milagro! ¡Mamá, ya limpiamos el baño! ¿Cómo que lavaron el baño? ¡Mamá, ya lavamos los trastes! ¿Cómo que lavaron los trastes? ¡Mamá, ya recogimos la basura! ¡Y también recogieron la basura! ¡Mamá, estamos haciendo limpieza! ¡Mamá! 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 ¡Tenemos hambre y no hay platos limpios! ¡Algo que comer! ¡Ay, fue solo un sueño! ¡Larín, deja de estar jugando en arena! ¡Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones! ¡No, mamá! ¡Nada de eso va a pasar! ¡Ya te dije, pues! ¡Ojalá y esa bolsa lleve en arena! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso! ¡Mira! 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 ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? ¡Mira! ¡Y todavía esto no va a parar! ¡Aquí voy a estar un gran rato! ¡Esa bolsa parece que no tiene fin! ¡Mira! ¡Hasta me salí para no llenar de arena el cuarto! ¡Je! ¡Yo mejor voy a lavar ese chor, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa! ¡Yo sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto! ¡Sí, Larín! ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo. Niños, ustedes fusiónense mientras yo la entretengo. Sí, sí, abuela. ¡Fusión! ¡Sí! ¡Lograron fusionarse! Estás lenta, mamá. ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Pagarás, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? Cuando visitas a tu suegra por primera vez. Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra. ¿Una coquita y taquis? No. ¿Una pizza? No. ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno. Ay, hijo, por eso estás delgado. Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida. Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla. ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí. Sí, aquí está yernito. Qué elegida en esos sus pies, yerno. Tenga, échese talco. Gracias, suegra. No me gusta cómo sabe esto. Ah, pues vaya a ver quién le cocina. Mejor voy a salir a comer con mis amigos al restaurante. Soy la muerte y te llevaré conmigo a las 2 de la madrugada. Estas últimas. Serían 8 papas cada uno. 7 y 8. 6 centímetros para acá y 6 para acá. Estamos bien. 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá. Estamos bien. Gracias, hermano. De nada, hermana. Ya viene, mamá. Acabo de trapear el piso. Pobre de ti si lo ensucias. Lo que no sabe mi mamá es que soy un Saiyajin. Yo te dije. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. Esto está salado. Quiero probar, hijo.
¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? ¡Ah! Con que a tirar cosas, vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. ¡Esto está salado! Ay, se me cayeron las migajas del pan, las voy a meter debajo de la cama. Larín, ¿cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan las hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré. ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea que elija, me va a ir mal. ¿Qué elijas? ¡Te estoy diciendo! ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono. Recordá que mañana tienes que ir a la escuela. Sí, ahorita. Ya se fue, voy a seguir jugando bajo la cobija. ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono. Sí, por eso no me concentras en la nota. ¡Ey! 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 Sí, sí, dígame. Mira, borracho, te voy a pagar estos $20. Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa. Perfecto, yo de acá no me muevo. Perfecto, vengo en la tarde. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. Ah, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo. Pase, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¿O hay algún problema? No se enoje. Pase, pase, pase. Más te vale. Quizás ese sí era el esposo. Permiso. ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora. Yo soy quien te contrató. No me venga con eso, que ya van 5 que me entran con el mismo cuento. Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. El anaranjado, amor. ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri. Hoy sí me va a castigar. La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste. Papá, ya puedo pararme de cabeza. Papá, ya puedo trabajar. Papá, ya aprendí a leer. Papá, ya aprendí a andar en bicicleta. ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. Otra vez, no se recogió bien. Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. El que logre pasar esta prueba va a quedar libre y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio. La prueba es la siguiente, van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás, o sea en el chiquito, sin reírse. Si se ríen, pierden. Comienzo yo con una manzana. Llévenselo. ¡Camine! El siguiente. Ahora voy yo con una uva. Una, dos, tres. ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía. Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje.
madre. Ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájale velocidad, va súper veloz. Tranquilo, hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. ¿Dios? Imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. Ya vine, amor. ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora. ¿Que no tenés ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés. Un vestido, dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos. Hola, Darín, cinco vestidos. ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor. La vecinita tiene antojo. Larín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. ¡Cosas! Uno vive dando. ¿Y en qué momento le soldó tanta puya? No, es que la vista me está fallando. Sus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. ¿Piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Ay, mi niño! Mamá, quiero pizza. Te compré la pizza que tanto querías, hijo. ¡Gracias, mamá! Mamá, ¿me compras una pelota? Aquí está la pelota que me pediste, hijo. ¡Gracias, mamá! Hijito, por favor, llévame al baño. ¡Ya voy, mamá! ¡Vamos, mamá! Hijito, llévame al patio, que ya me aburrí de estar aquí. ¡Ya voy, mamá! Hijito, para no estar molestándote, mejor comprame una silla de ruedas. Por favor, hijito, es lo único que te pido. Estos son mis ahorros de la semana, pero que todo sea por mi viejita linda. ¡Aquí está tu silla, mamá! ¡Gracias, hijo! De nada, mamá. Nunca abandones a tus padres cuando más lo necesiten. Recuerda que ellos estuvieron contigo cuando tú más lo necesitabas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar. ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Hermana, ¿jugamos al avioncito? No. ¿Ladrón y policía? No. ¿Pelota? No. ¿Saltacuerda? No. ¿Chibola? No. ¿Jacks? No. ¿Muñecas? No. ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica. Mica. La culo pica. Amor, ¿nos vamos ya? Ya voy, amor, es que no hay que ponerme. Esta no, esta tampoco. Peor esta. Nunca se decide por una camisa. Bueno, me voy a ir para el carro. Muy cortita. Esta no. Ya me aburrí de estarle esperando. Ah, ya sé, voy a poner un sonido de WhatsApp para ver si así aparece de la nada. ¿De quién es ese mensaje? No, amor, es un efecto que yo puse en YouTube para que vinieras. No, ese mensaje es saber de qué mujer es y me lo estás ocultando. Apúrate, vámonos ya. Siempre me haces enojar y por eso peleamos y nos agarra la tarde. Sí, mi amor. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Mamá, en escuela me golpearon y me botaron los dientes. Mamá, me quebré el brazo. Mamá, perdí el brazo. Mamá, me raparon. Mamá, tengo una sugar mami. ¡Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra! ¡Expulsado un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá, me enchuqué la camisa blanca! ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca, porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla. ¡Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando! ¡Trajeron la tarea de matemática! ¡Aquí está! ¿Y la de ciencia? ¡Aquí está! ¿Y el diccionario? ¡Aquí lo trajimos! ¿Y los colores? ¡Aquí están, ve! ¿Y la obra la estudiaron? ¡Ahí está, ve! ¡Ya la estudiamos completa! ¿Y las calculadoras para la clase de matemática? ¿Y las cartulinas? ¡Aquí están! ¡Pero hay algo que sí no han traído! ¡Las maquetas! ¡Aquí está! ¡Larín y Chola uno se han alistado! ¿Pensaste que no estábamos listos, verdad, mamá? ¡Para los trastes! ¡Eso sí no los han lavado! ¿Qué decía, mamá? ¡Su ropa! ¡Esa sí no la han doblado! ¿Cómo decía, mamá? ¡La limpieza! ¡Eso sí! ¡Ustedes no me ayudan a hacer limpieza!
¿Qué decías, mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Ey, limonada! ¡Ey! Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde, pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo. ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle, pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey, si llegan a revolver esas tres cosas, le parto la cara a los tres! Cuando tu abuela te quiere regalar dinero. Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo. Después, abuela, que voy a perder. Y yo que te iba a dar 20 dólares. ¿Quiero ver, abuela? Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo. Gracias, toma tus 20 dólares. ¡Gracias, abuela! Hijito, ¿me ayudas con una bolsa de comprados a guardar? No, abuela, eso llévelo usted a la cocina. Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras. Viéndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita. Ahorita la voy a dejar, abuela. Gracias, hijito. Tomá. Gracias, abuela. ¡Feo! ¿Ve y este perrito? ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey, amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo. Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo mundo le haga burla. Al día siguiente... Bueno, al parecer le pusieron el vestido. ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos. Niños, antes. Vaya, niños, tienen que copiar esta clase ya. Sí, profesora. Ah, pero ahora. Vaya, niños, tienen que copiar esta clase ya. Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo, terminé. Antes. ¡Ay, nunca lo puedo ganar! ¡Voy yo! Ah, pero ahora... Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. ¡Ah, diamante! ¡Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda! ¡Ay, está bien! ¡Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda! ¡Ya voy! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Tráeme pan! ¡Sardina! ¡Cereal! ¡Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí y ahora mande solo a mi hermanito! ¡Listo! ¡Deseo concedido! ¡Larín! ¡Anda a traerme una coca a la tienda! ¡Ya voy! ¡Larín! ¡Larín! ¡Ya voy! ¡Quiero orina! ¡Quiero salsa negra! ¡Quiero una maruchán! ¡Quiero orina para pastel! ¡Larín, anda a botar la basura! ¡No! ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. ¡Ah! Bueno, ahí botas la basura cuando termines. ¡Sí, sí! ¡Yo voy! ¡Feo! ¡Ey! ¿Usted es el dueño del restaurante? ¿Sí? ¿Por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz. ¡Yo mejor me largo de este restaurante! ¡Por favor, no se vaya! ¡Hagamos un trato! Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida. Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día. Está bien. Al día siguiente. ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis. ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día. No lo vuelvo a hacer. Al día siguiente. Amor, vamos a comer al restaurante. No, ahí es muy caro y no cargamos dinero. No te preocupes por eso, amor. Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida. Ah, pues vámonos. ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo. Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela. ¡Sí, sí! ¡Ya voy, papá! Disculpame, hijo, por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños. Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela. Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón. Jamás en la vida te avergüences de tus padres. ¡Mamá, llegó el recibo de la luz! Quiero ver, hijo, cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste vos, ha de haber sido Alfredo. ¡No he sido yo! Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No, mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No, mamá, no he sido yo. No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes. ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza. Ah, sí. Pero igual, ustedes todos me agarran de donde yo lo dejo. ¡$100! Cosas que nunca pasarán. Ya tendimos toda la ropa, mamá. ¿Qué tendieron la ropa? Ese es un milagro. Mamá, ya limpiamos el baño. ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes. ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura. Y también recogieron la basura. Mamá, estamos haciendo limpieza. Mamá, 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 mamá. Tenemos hambre y no hay platos limpios. Nada que comer. Ay, fue solo un sueño.
Larín, deja de estar jugando en arena, que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá, nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues, ojalá y esa bolsa lleve en arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, 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 mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chor, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Yo sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto. Sí, Larín. ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo. Niños, ustedes fusiónense mientras yo la entretengo. Sí, sí, abuela. ¡Fusión! ¡Sí! ¡Lograron fusionarse! Estás lenta, mamá. ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Pagarás, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? Cuando visitas a tu suegra por primera vez. Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra. ¿Una coquita y taquis? No. ¿Una pizza? No. ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno. Ay, hijo, por eso estás delgado. Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida. Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla. ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? ¿De casualidad no tiene una coquita por ahí? Sí, aquí está yernito. Que le giren eso sus pies, yerno. Tenga, échese talco. Gracias, suegra. No me gusta cómo sabe esto. Ah, pues voy a ver quién le cocina. Mejor voy a salir a comer con mis amigos al restaurante. Soy la muerte y te llevaré conmigo a las 2 de la madrugada. Estas últimas horas que voy a vivir, mejor las voy a pasar feliz con mi familia. Amor, niños, comamos juntos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí les va, niños! ¡Gracias, papá! ¡Sos el mejor papá del mundo! Me sorprende que él esté jugando con los niños. Mucho, mucho más tarde. Ya son las 2 de la mañana. Ya se durmió mi esposa y los niños. Voy a ir a ver a la muerte. La voy a esperar donde me dijo. Ya vine. Pensé que no ibas a venir, pero hoy no te llevaré conmigo. Recuerda disfrutar y valorar a tu familia en cada momento, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Dos borrachas caminando. Ay, amiga, yo me estoy orinando. Ay, yo también, amiga. ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea. Ah, ay, qué rico orinar. Ay, amiga, ¿no trajimos con qué limpiarnos? No. Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga. Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme. Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba. Vámonos ya, amiga. Sí, vámonos. Al día siguiente. ¿Vieras, Larín? Dejé a mi mujer. Me llega a la casa borracha y sin calzones. ¿Eh? Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía: jamás te olvidaremos con cariño, Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera. Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa y compartí la mitad con Nachol. Sí, mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita. 14, 16, serían 8 papas cada uno. 7 y 8. 6 centímetros para acá y 6 para acá. Estamos bien. 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá. Estamos bien. Gracias, hermano. De nada, hermana. Ya viene, mamá. Acabo de trapear el piso. Pobre de ti si lo ensucias. Lo que no sabe mi mamá es que soy un Saiyajin. Yo te dije. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. Esto está salado. Quiero probar, hijo. Esto está saladísimo. No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que a tirar cosas, vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. ¡Ah!
Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. ¡Ah, ya te despertaste, hijita! Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. ¡Esto está salado! ¡Ay, se me cayeron las migajas del pan! Las voy a meter debajo de la cama. ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan las hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré. ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea que elija, me va a ir mal. ¿Qué elijas? Te estoy diciendo. ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono. Recordá que mañana tienes que ir a la escuela. Sí, ahorita. Ya se fue. Voy a seguir jugando bajo la cobija. ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono. Sí, por eso no te concentras en clases. ¡Sí! ¡Ey! 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 Sí, sí, dígame. Mira, borracho, te voy a pagar estos $20. Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa. Perfecto, yo de acá no me muevo. Perfecto, vengo en la tarde. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¡Ah! Pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo. Pase, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¿O hay algún problema? No se enoje. Pase, pase, pase. Más te vale. Quizás ese sí era el esposo. Permiso. ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora. Yo soy quien te contrató. No me venga con eso, que ya van 5 que me entran con el mismo cuento. Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. El anaranjado, amor. ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito, te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri. Hoy sí me va a castigar. La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste. Papá, ya puedo pararme de cabeza. Papá, ya puedo trabajar. ¡Papá, ya aprendí a leer! ¡Papá, ya aprendí a andar en bicicleta! ¡Bravo, hija! ¡Sí! ¡Sí! Yo, cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! ¡Lo voy a seguir intentando! ¡No me importa que sea infinita! El que logre pasar esta prueba va a quedar libre y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio. La prueba es la siguiente. Van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás, o sea, en el chiquito, sin reírse. Si se ríen, pierden. ¡Comienzo yo con una manzana! ¡Llévenselo! ¡Camine! ¡El siguiente! Ahora voy yo con una uva. Una, dos, tres. ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía. Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje.
Padre, ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájale velocidad, va súper veloz. Tranquilo, hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. ¿Dios? Imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. Ya vine, amor. ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora. ¿Que no tenés ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés. Un vestido, dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos. Hola, Darín, cinco vestidos. ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor. La vecinita tiene antojo. Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora. No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. ¡Cosas! Uno vive dando. ¿Y en qué momento le soldó tanta puya? No, es que la vista me está fallando. Sus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. ¿Piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Ay, mi niño! Mamá, quiero pizza. Te compré la pizza que tanto querías, hijo. ¡Gracias, mamá! Mamá, ¿me compras una pelota? Aquí está la pelota que me pediste, hijo. ¡Gracias, mamá! Hijito, por favor, llévame al baño. ¡Ya voy, mamá! ¡Vamos, mamá! Hijito, llévame al patio, que ya me aburrí de estar aquí. Ya voy, mamá. Hijito, para no estar molestándote, mejor comprarme una silla de ruedas. Por favor, hijito, es lo único que te pido. Estos son mis ahorros de la semana, pero que todo sea por mi viejita linda. Aquí está tu silla, mamá. Gracias, hijo. De nada, mamá. Nunca abandones a tus padres cuando más lo necesiten. Recuerda que ellos estuvieron contigo cuando tú más lo necesitabas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar. ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Hermana, ¿jugamos al avioncito? No. ¿Ladrón y policía? No. ¿Pelota? No. ¿Saltacuerda? No. ¿Chibola? No. ¿Jets? No. ¿Muñecas? No. ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica. Mica. La culo pica. Amor, ¿nos vamos ya? Ya voy, amor, es que no hay que ponerme. Esta no, esta tampoco. Peor esta. Nunca se decide por una camisa. Bueno, me voy a ir para el carro. Muy cortita. Esta no. Ya me aburrí de estarle esperando. Ah, ya sé, voy a poner un sonido de WhatsApp para ver si así aparece de la nada. ¿De quién es ese mensaje? No, amor, es un efecto que yo puse en YouTube para que vinieran. No, ese mensaje es saber de qué mujer es y me lo estás ocultando. Apúrate, vámonos ya. Siempre me haces enojar y por eso peleamos y nos agarra la tarde. Sí, mi amor. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Mamá, en escuela me golpearon y me botaron los dientes. Mamá, me quebré el brazo. Mamá, perdí el brazo. Mamá, me raparon. Mamá, tengo una sugar mami. ¡Mamá! ¡Me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra! ¡Expulsado un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá! ¡Me enchuqué la camisa blanca! ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla. ¡Mamá! ¡En escuela me golpearon y me botaron los dientes! ¡Mamá! ¡Me quebré el brazo! ¡Mamá! ¡Perdí el brazo! ¡Mamá! ¡Me raparon! ¡Mamá! ¡Tengo una sugar mami! ¡Mamá! ¡Me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra! ¡Expulsado un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá! ¡Me enchuqué la camisa blanca! ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? ¡Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla!
¿Trajeron la tarea de matemática? Aquí está. ¿Y la de ciencia? Aquí está. ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos. ¿Y los colores? Aquí están, ve. ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está, ve, ya la estudiamos completa. ¿Y las calculadoras para la clase de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están. Pero hay algo que sí no han traído, las maquetas. Aquí está. ¡Larín y Chola 1 se han alistado! Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? Para los trastes, esos sí no los han lavado. ¿Qué decía, mamá? Su ropa, esa sí no la han doblado. ¿Cómo decía, mamá? La limpieza, eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza. ¿Qué decía, mamá? Ese es su deber hacerlo y vámonos para la escuela. ¡Ey, limonada! ¡Ey! Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde, pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo. ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle, pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey, si llegan a revolver esas tres cosas, le parto la cara a los tres! Cuando tu abuela te quiere regalar dinero. Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo. Después, abuela, que voy a perder. Y yo que te iba a dar 20 dólares. ¿Quiero ver, abuela? Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo. Gracias, toma tus 20 dólares. ¡Gracias, abuela! Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? No, abuela, eso llévelo usted a la cocina. Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras. Viéndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita. Ahorita la voy a dejar, abuela. Gracias, hijito. Tomá. ¡Gracias, abuela! ¡Feo! ¿Ve y este perrito? ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey, amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo. Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla. Al día siguiente... Bueno, al parecer le pusieron el vestido. ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos. Niños, antes. Vaya, niños, tienen que copiar esta clase ya. Sí, profesora. Ah, pero ahora. Vaya, niños, tienen que copiar esta clase ya. Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo, terminé. Antes. ¡Ay, nunca lo puedo ganar! ¡Voy yo! Ah, pero ahora voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. ¡Ah! ¡Diamante, diamante, 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 diamante! Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda. ¡Ah, está bien! Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda. ¡Ya voy! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Tráeme pan, sardina, cereal! Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí y ahora mande solo a mi hermanito. ¡Listo! ¡Deseo concedido! ¡Larín! ¡Anda, tráeme una coca a la tienda! ¡Ya voy! ¡Larín! ¡Larín! ¡Ya voy! ¡Quiero orina! ¡Quiero salsa negra! ¡Quiero una maruchán! ¡Quiero orina para pastel! ¡Larín, anda a botar la basura! ¡No! ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. ¡Ah! Bueno, ahí botas la basura cuando termines. ¡Sí, sí! ¡Yo voy! ¡Feo! ¡Ey! ¿Usted es el dueño del restaurante? Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz. Yo mejor me largo de este restaurante. Por favor, no se vaya. Hagamos un trato. Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida. Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día. Está bien. Al día siguiente... ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis. ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día. No lo vuelvo a hacer. Al día siguiente. Amor, vamos a comer al restaurante. No, ahí es muy caro y no cargamos dinero. No te preocupes por eso, amor. Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida. Ah, pues vámonos. ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo. Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela. ¡Sí, sí! ¡Ya voy, papá! Disculpame, hijo, por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños. Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela. Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón. Jamás en la vida te avergüences de tus padres. ¡Mamá, llegó el recibo de la luz! Quiero ver, hijo, cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste vos, ha de haber sido Alfredo. ¡No he sido yo! Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No, mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No, mamá, no he sido yo.
No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes. ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza. Ah, sí. Pero igual, ustedes todos me agarran de donde yo lo dejo. ¡$100! Cosas que nunca pasarán. Ya tendimos toda la ropa, mamá. ¿Qué tendieron la ropa? Ese es un milagro. Mamá, ya limpiamos el baño. ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes. ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura. Y también recogieron la basura. Mamá, estamos haciendo limpieza. Mamá, 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 mamá. Tenemos hambre y no hay platos limpios. Ay, fue solo un sueño. Larín, deja de estar jugando en arena, que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá, nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues, ojalá y esa bolsa lleve en arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, 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 mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chor, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Yo sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto. Sí, Larín. ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo. Niños, ustedes fusiónense mientras yo la entretengo. Sí, sí, abuela. ¡Fusión! ¡Ah! ¡Sí, lograron fusionarse! Estás lenta, mamá. ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Pagarás, mamá, por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? Cuando visitas a tu suegra por primera vez. Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra. ¿Una coquita y taquis? No. ¿Una pizza? No. ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno. Ay, hijo, por eso estás delgado. Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida. Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla. ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí. Sí, aquí está yernito. Que le giren en sus pies, yerno. Tenga, échese talco. Gracias, suegra. No me gusta cómo sabe esto. Ah, pues vaya a ver quién le cocina. Mejor voy a salir a comer con mis amigos al restaurante. Soy la muerte y te llevaré conmigo a las 2 de la madrugada. Estas últimas horas que voy a vivir, mejor las voy a pasar feliz con mi familia. Amor, niños, comamos juntos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí les va, niños! ¡Gracias, papá! ¡Sos el mejor papá del mundo! Me sorprende que él esté jugando con los niños. Mucho, mucho más tarde. Ya son las 2 de la mañana. Ya se durmió mi esposa y los niños. Voy a ir a ver a la muerte. La voy a esperar donde me dijo. Ya vine. Pensé que no ibas a venir, pero hoy no te llevaré conmigo. Recuerda disfrutar y valorar a tu familia en cada momento, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Dos borrachas caminando. Ay, amiga, yo me estoy orinando. Ay, yo también, amiga. ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea. Ah, ay, qué rico orinar. Ay, amiga, ¿no trajimos con qué limpiarnos? No. Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga. Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme. Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba. Vámonos ya, amiga. Sí, vámonos. Al día siguiente. ¿Vieras, Larín? Dejé a mi mujer, me llega a la casa, borracha y sin calzones. ¿Eh? Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía: jamás te olvidaremos con cariño, Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera. Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa y compartí la mitad con Nachol. Sí, mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita. 14, 16, serían 8 papas cada uno. 7 y 8. 6 centímetros para acá y 6 para acá. Estamos bien. 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá. Estamos bien. Gracias, hermano. De nada, hermana. Ya viene, mamá.
Acabo de trapear el piso. Pobre de ti si lo ensuciaste. Lo que no sabe mi mamá es que soy un Saiyajin. Yo te dije. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. Esto está salado. Quiero probar, hijo. Esto está saladísimo. No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que a tirar cosas, vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. ¡Esto está salado! Ay, se me cayeron las migajas del pan. Las voy a meter debajo de la cama. Larín, ¿cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan las hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré. ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea que elija, me va a ir mal. ¿Qué elijas? ¡Te estoy diciendo! ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono. Recordá que mañana tienes que ir a la escuela. Sí, ahorita. Ya se fue, voy a seguir jugando bajo la cobija. ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono. Sí, por eso no te concentras en clase. ¡Ey! 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 Sí, sí, dígame. Mira, borracho, te voy a pagar estos $20. Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa. Perfecto, yo de acá no me muevo. Perfecto, vengo en la tarde. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. Ah, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo. Pase, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¿O hay algún problema? No se enoje. Pase, pase, pase. Más te vale. Quizás ese sí era el esposo. Permiso. ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora. Yo soy quien te contrató. No me venga con eso, que ya van 5 que me entran con el mismo cuento. Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. El anaranjado, amor. ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito, te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri. Hoy sí me va a castigar. La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste. Papá, ya puedo pararme de cabeza. Papá, ya puedo trabajar. Papá, ya aprendí a leer. Papá, ya aprendí a andar en bicicleta. ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. Otra vez no se recogió bien. Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. El
que logre pasar esta prueba va a quedar libre. Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio. La prueba es la siguiente: van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás, o sea, en el chiquito, sin reírse. Si se ríen, pierden. Comienzo yo con una manzana. ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente. Ahora voy yo con una uva. Una, dos, tres. ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía. Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además, yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájale velocidad, va súper veloz. Tranquilo, hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. ¿Dios? Imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. Ya vine, amor. ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora. ¿Que no tenés ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés. Un vestido, dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos. Hola, Darín, cinco vestidos. ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor. La vecinita tiene antojo. Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora. No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. ¡Cosas! Uno vive dando. ¿Y en qué momento le soldó tanta puya? No, es que la vista me está fallando. Sus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. ¿Piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Ay, mi niño! Mamá, quiero pizza. Te compré la pizza que tanto querías, hijo. ¡Gracias, mamá! Mamá, ¿me compras una pelota? Aquí está la pelota que me pediste, hijo. ¡Gracias, mamá! Hijito, por favor, llévame al baño. ¡Ya voy, mamá! ¡Vamos, mamá! Hijito, llévame al patio, que ya me aburrí de estar aquí. Ya voy, mamá. Hijito, para no estar molestándote, mejor comprarme una silla de ruedas. Por favor, hijito, es lo único que te pido. Estos son mis ahorros de la semana, pero que todo sea por mi viejita linda. Aquí está tu silla, mamá. Gracias, hijo. De nada, mamá. Nunca abandones a tus padres cuando más lo necesiten. Recuerda que ellos estuvieron contigo cuando tú más lo necesitabas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar. ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Hermana, ¿jugamos al avioncito? No. ¿Ladrón y policía? No. ¿Pelota? No. ¿Saltacuerda? No. ¿Chibolas? No. ¿Jets? No. ¿Muñecas? No. ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica. Mica. La culo pica. Amor, ¿nos vamos ya? Ya voy, amor, es que no hay que ponerme. Esta no, esta tampoco. Peor esta. Nunca se decide por una camisa. Bueno, me voy a ir para el carro. Muy cortita. Esta no. Ya me aburrí de estarle esperando. Ah, ya sé, voy a poner un sonido de WhatsApp para ver si así aparece de la nada. ¿De quién es ese mensaje? No, amor, es un efecto que yo puse en YouTube para que vinieran. No, ese mensaje es saber de qué mujer es y me lo estás ocultando. Apúrate, vámonos ya, siempre me haces enojar y por eso peleamos y nos agarra la tarde. Sí, mi amor. Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo. Mamá, en escuela me golpearon y me botaron los dientes. Mamá, me quebré el brazo. Mamá, perdí el brazo. Mamá, me raparon. Mamá, tengo una sugar mami. ¡Mamá! ¡Me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra! ¡Expulsado un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá! ¡Me enchuqué la camisa blanca! ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca, porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla.
En la escuela me golpearon y me botaron los dientes. Mamá, me quebré el brazo. Mamá, perdí el brazo. Mamá, me raparon. Mamá, tengo una sugar mami. Mamá, me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra. Expulsado un mes por mancharme mi vestido. Mamá, me enchuqué la camisa blanca. ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa es que no ensucies la ropa blanca, porque solo de ese modo me cuesta lavarla. ¡Ah!